Hay un montón de distracciones en el mundo. Así que espero que te marches bien por aquí. Presenta tu candidatura hoy para entrar a formar parte de la corporación más puntera de los sistemas colonizados. Sin igual dentro de los sistemas colonizados. Tenemos todo. ¿Quieres ir a Eufórica después de trabajar? Estoy bastante quemado. Creo que necesito un respiro. Pasa, por favor. Subimos a las azoteas y observamos cómo impactan los rayos en la bóveda. Anda, pues esa sí que me parece buena idea. Te doy la bienvenida a Sigurd's Outfitters. Tenemos todo lo que necesitas para explorar los sistemas colonizados. Y si no lo tengo, es que no lo necesitas. La pregunta que deberías hacerme es... ¿qué es lo que no vendes? Disponemos de un amplio surtido de equipos adecuados para la exploración estelar y las excursiones extraplanetarias. La mejor selección de todo Neón. Te prometo que no exagero para hacer que compres. Me he pasado años perfeccionando mi negocio, encuestando a los clientes, analizando las ventas y ajustando mi inventario para poder satisfacer a casi todos. Así que tómate tu tiempo, echa un ojo por aquí y pregúntame lo que quieras. ¿No te decepcionará? Gracias por darte cuenta. Tengo un montón de gastos fijos en este lugar y, entre tú y yo, estoy hasta las cejas de deudas. La ubicación es de primera, justo al lado de la terminal del espacio puerto, pero las facturas y el alquiler son astronómicos. Claro, y cuando empecé ya me imaginaba que sería caro. Pero no quiero aburrirte todo el día con mi situación financiera. Has venido a comprar. Así que, ¿por qué no ayudas a un pobre tendero como yo y compras algo? ¡Por supuesto! Tengo todo lo que necesitas para explorar los sistemas colonizados.
Eklon, conocemos el poder de la armonía. Todos nuestros modelos de nav... Si tienes alguna duda sobre esta nave, no dudes en preguntar. Me gustaría darte la bienvenida a nuestra sala de exposiciones, en nombre de Strahd Eklund. Nuestra compañía se enorgullece de ser la líder del sector en la producción de naves espaciales. Utilizamos una tecnología rompedora que nos proporciona una ventaja significativa sobre nuestros competidores. Puedes configurar la nave espacial que desees en cualquiera de nuestros kioscos. Si tienes alguna pregunta, estaré encantada de ayudarte. Solo te estoy dando una idea de lo que llamamos la diferencia Strahd Eklund. Siéntete libre para echar un vistazo a nuestra sala de exposiciones. Estaré aquí si me necesitas. En realidad, solo llevo 2 años en este trabajo. Antes era representante de ventas de Arboron, pero ese trabajo no era para mí. Nunca me he sentido identificada con el tipo de clientela que compra armas, pero las naves siempre han ejercido cierta fascinación sobre mí. Me sentía muy cómoda trabajando para Ryujin, pero no quisieron transferirme a la división de Taiyo Astroniren, a pesar de que se lo pedí reiteradamente. Y aquí estoy. Ha estado un par de veces en Neón, pero no he disfrutado de su compañía más que un par de minutos como mucho. Lo que sí puedo decirte es que, independientemente de lo que publiquen los medios, el señor Strahd es una luminaria de racionalidad con una visión de futuro única. Que tengas un día fantástico. Thank you.
¿Lo has fabricado para la nave o para venderlo? Se ha metido en problemas. Te daré un consejito. No sigas sus pasos. ¿Por qué me has arrastrado aquí? ¿Te gustaría escoger algún regalo exquisito en lo que estás aquí? ¿Te crees que he heredado una fortuna? Seguro que no te has equivocado de sitio. Nuestra clientela habitual suele ser diferente. ¿Quién me dijo que es una chica de gustos caros? Hay cosas caras y luego está el Emporium. No existe adjetivo para describir este lugar. Entonces, discúlpame. Disculpa la falta de respeto. Hemos tenido varias situaciones con... llamémosles matones, que acuden a mi negocio a molestar. De hecho, hay un miembro en concreto del Seoka que se hace llamar... Headlock, y me atormenta estropeándome la mercancía. El sindicato Seoka, claro. Me sorprende que no te hayas topado con ninguno. Son un grupo de criminales organizados que persiguen sus intereses con amenazas y violencia. Y la gente honrada como yo solemos sufrir las consecuencias. Están afincados en Neón, pero nadie sabe a ciencia cierta quién dirige el sindicato. Podría ser cualquiera. Ah, sí, las autoridades. La seguridad de Neón. Incompetentes, corruptos, incapaces de resolver un crimen aunque se cometiera en sus narices. Por desgracia, creo que tiene razón. La seguridad de Neón no hará nada por solucionarlo. En fin, ya te he robado demasiado tiempo y tendrás cosas que hacer. ¿Puedo ayudarte con algo más? Tengo toda clase de mercancía única de todos los sistemas colonizados. Artículos de lujo para clientes exigentes. No es por alardear, pero gracias a mi tienda, el administrador Bayou me escogió como decorador personal. Su ático es mi obra más celebrada. Ah, y antes de que se me olvide, también pago bien a quienes me traen chucherías y baratijas, así que presta atención cuando recorras las rutas espaciales. ¡Ay, Dios mío, qué alivio! No te haces una idea. Gracias por aceptar mi oferta. Headlock es un caballero bastante peligroso. Creo que le encontrarás pululando por Menguante, cerca de Frankie's Grab and Go. Lo que haga falta, pero no te dejes matar por mi culpa. Pero bueno, la verdad es que no sé más. Vuelve cuando te hayas ocupado de la situación. Buena suerte. Artículos exquisitos para gustos finos. Vuelve a vernos cuando busques artículos de lujo. No tienes por qué ponerle el casco aquí. Eso ya lo sabes, ¿no? Que esto no salga bien. Pero las facciones se ven. Se ha mirado en el espejo con ganas de ver otra versión de usted. Ha llegado el momento de mejorar su vida. En Enhance le ofrecemos una serie de... Si el ego de Benjamin Bayou pudiera consumirse como el Helio 3, proporcionaría combustible para todas las naves de los sistemas colonizados. Pero su publicista ha rechazado la propuesta. ¿Ha probado alguno de nuestros clientes?
cajeros privados. Los cajeros de Galvan están por todos los sistemas colonizados para que gestione sus ahorros como y cuando quiera. Galvan, donde sus créditos trabajan para usted. No es necesario llevar casco en este planeta, lo sabes, ¿no? Gracias por elegir Terra Brew. ¿Qué te pongo? Hola, esto es Terra Brew. ¿Qué puedo hacer por ti? Según la política de la empresa, debo decir que todo lo que ofrece Terra Brew es mi favorito. Desde luego, tómate tu tiempo. Vamos a zanjar esto de una vez por todas. ¿Velocity o Quimera? ¿En serio? Quimera, claro. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Querías tomar algo? Quizás no, una... No sé. La Quimera está bien, pero... Te doy la bienvenida. Siéntete como en tu casa. ¿Puedo ofrecerte una bebida? ¿O prefieres acceder a nuestra sala VIP para disfrutar de tu aurora con absoluta tranquilidad? No sé qué opinarás tú, pero yo prefiero estar ahí. Ya, supongo que tienes... Los clientes eligen nuestra sala porque desean experimentar un viaje más relajado y tranquilo mientras gozan de la aurora. Aquí no hay música atronadora, multitudes ni caos. El ambiente está específicamente diseñado para la autoexploración consciente. No, lo siento. Solo se puede vender aurora en el Astral Lounge. Nosotros solo proporcionamos un refugio en el que poder disfrutarla en paz. Si deseas acceder a la sala, puedes comprar la entrada por un precio muy razonable. Si no, nos gustaría que te relajaras, escucharas nuestra música y quizá disfrutases de una quimera. No solo podrás disfrutar de una de las salas de Aurora más exclusivas de Neón, sino que también tendrás acceso a nuestro bar privado. El camarero es amigo mío y vende algunos artículos bastante... únicos. Una bebida alcohólica especial que solo se sirve aquí, en Eufórica. Seguro que la disfrutarás. Sabia elección. Toma tu clave de acceso. Si ves que hay algo en la sala que te molesta, háznoslo saber. Si necesitas algo más, no dudes en pedirlo. Te recomiendo la especialidad de la casa, la quimera. Se trata de una bebida única de tres capas que creo que te resultará deliciosa. Consiste en soju suave y frío en la parte superior, una fina capa de un licor de frutas en el centro y un soju fuerte y oscuro en el fondo. La suavidad inicial de la quimera calienta los sentidos y pronto se transforma en un repentino estallido de dulzura con el licor de frutas. Esta dulzura prepara el paladar para el impacto de un final mucho más fuerte y contundente. Es una bebida diseñada por mí. ¿Puedo recomendarte una quimera? Disfruta de las copas. ¿Qué pasa? ¿Te apetece otra quimera? Claro, gracias, Michael. Que no falte. Sí, ¿qué? Si necesitas relajarte un poco más hoy...
le damos la bienvenida a la sala VIP de Eufórica. Estaré encantado de servirle lo que desee de nuestro bar privado para mejorar su experiencia. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Un poco de Aurora, quizá? Ya, bueno, debido a la exclusividad de la que gozan los miembros de esta sala, nos gusta que lo de la Aurora sea confidencial. Le garantizo que comprar Aurora en este establecimiento no solo es seguro, sino también totalmente legal. No es necesario que la compre, claro. Relájese, absorba la energía y céntrese si le apetece. También contamos con un surtido de bebidas, así que no dude en consultar nuestra selección cuando guste. Discúlpeme, pero confraternizar con los clientes puede ser problemático. Prefiero no compartir mis intimidades. No se ofenda. Sí, es cierto. Supongo que no lo había considerado de esa forma. Si se pregunta por qué estoy aquí, es gracias a Maika. Cuando uno nace en Neón, está destinado a lo más alto o a lo más bajo de la cadena alimentaria. No hay punto intermedio. Mis padres llegaban a duras penas a fin de mes. Después de que fallecieran, terminé como una rata callejera. Entonces las bandas me captaron, me uní a los discípulos y ellos me ayudaron a mantener un pie fuera de la tumba, más o menos. Lo crea o no, la verdad es que me lo pasaba en grande, era divertidísimo. Verá, toda esa violencia, drogas y muerte, pasan factura. No me refiero a lo físico, sino a lo mental. No era un buen sitio para mí. No sé qué vio Maika en mí, pero me sacó de la banda. Les pagó para que me dejaran ir. ¿No le parece increíble? Cuando me ayudó a desengancharme, le pregunté por qué se preocupaba por mí. Dijo que le recordaba a alguien que había perdido. Nunca me contó más. Llevo aquí desde entonces. Seguro que encuentra algo que le relaje en cuerpo y alma. Avísame si quieres, Aurora. Claro. Disfruta. Gracias, Maika. Gracias por elegir Chunks. ¿De qué clase te apetece hoy? No lo sé. ¿De Chunks más pequeños? Es un placer servirte. Si nos dejasen pescar charnas del abismo, me haría.
Es mejor hacer esto que andar metiéndose en una banda. No sé cuánto tiempo podré seguir haciendo este asco de trabajo. Está claro que sabes abrir cerraduras. Sale de ahí abajo. ¿Cómo aguantan los trabajadores el olor a pescado podrido y a saber a qué más?
¿Te puedo ayudar? Hola, te doy la bienvenida a Jennerdine. ¿Puedo ayudarte con algo en concreto? Esta es la central de Jennerdine. Es el único establecimiento autorizado para suministrar energía en neón. Toda la energía obtenida por nuestra red de conducción se envía aquí, se procesa, se almacena y se reparte en función de las necesidades de la ciudad. Oh, vale. Que tengas un día fantástico. Por desgracia, solo los empleados de Jennerdine pueden ir más allá de recepción. Nuestro equipo de seguridad puede emplear fuerza letal contra cualquier individuo no autorizado. Siento si suena escalofriante, pero debo decírselo a todo aquel que quiera entrar. Es nuestra política. Seguro que lo entiendes. El técnico jefe Bryson Bayou está al frente de esta central. Si tienes alguna pregunta sobre nuestra estructura corporativa, tendrás que hablar con el gerente de la torre de comercio. Aparte de ser el hermano del administrador Benjamin Bayou, puedo decirte que es nuestro técnico jefe. Aunque fuera así, ¿por qué iba a jugarme el puesto diciéndotelo? Espero poder confiar en ti. Lo que te fastidia es que podría llegar a funcionar. Según los técnicos que trabajan cerca de Bryson, se ha metido en algo que le venía grande. De hecho, creen que no tiene ni idea de ingeniería eléctrica. Todos sabemos cómo consiguió el puesto. A ver, su hermano mayor, Benjamin, controla casi toda la ciudad. Lo que no entiendo es por qué pondría al frente a alguien sin experiencia. Parece que está llevando la empresa a pique. Sinceramente, Bryson me da pena. Lo cierto es que es buen tipo. No me gusta que le pasen cosas malas. Gracias por visitar Jennerdine. Clover de Kelcor es demasiado buena para León. Parece que está intentando ayudar a alguien o algo así, sinceramente. Colonizados fueran suyos. Dicen que Benjamin Bayou tiene un ático privado en lo alto de la torre. Las vistas desde allí deben de ser espectaculares.